con nosotros desde los Estados Unidos. Hace conexión especial Donald Trump. Buenas tardes. Lo que significa pusiste un huevo. Saludos, buenas tardes, Donald. How are you? Yo sí sé lo que significa poner huevo. ¿Tú sabes? ¿Te lo explicaron? ¿Qué significa? Oh, poner huevo fue lo que hicieron conmigo para tratar de meterme preso. Ah, pero Donald está pusieron bien. Un huevo. Donald está pusieron muy un bien. Huevo. Lo, y grande, de avestruz. Grande, grande. Hola. Donald. ¿Cómo estás? Feliz de tener esta conexión desde los Estados Unidos con usted. ¿Cómo se siente? Oh, yeah. Yes. Me siento bien después de estar conversando contigo. Wow. Pues, con esa mujer tan bella. Gracias, Donald. Mujer bella, mujer que no sé qué te pasa. ¿Por qué sales sola en la foto? ¿No tienes novio? No, Donald, no tengo. Donald, usted es pícaro. Usted es pícaro, Donald. Se mete en problemas por eso, cuidado. Oye, pero ¿tienes visa? Sí. Ah, bueno, por cualquier cosa yo te doy un Trump. Donald, no ofrezcas cosas así, oye. Mira, yo soy que estoy comunicándome porque quiero hacer algunas preguntas. Preguntas, ok. Bueno, yo estoy para servirle, dígame. Bueno. ¿Quién es allá? ¿Quién es? Miriam Germán. ¿Quién es? La actual procuradora general de la República Dominicana. Oh, ella es. Ok. Sí. Bien. Está haciendo buen trabajo. Qué bueno que usted lo valora así. Lástima que se nos vaya de ese cargo el 16 de agosto. Sí. Pero sí, muy, muy buena. Pero ella estuvo empatada con la rubita esta, la rubita que habla mucho. ¿Cuál rubita es esa, querido Donald? No, Piera. Nuria Piera. Que habla mucho. Ella no habla mucho, ella es una periodista de investigación y hace su trabajo, Donald. Está bien, ok. Pero también quería saber si ella estaba empatada con este moreno de allá, un moreno. Déjeme ver, dígame el nombre. Moreno. Martínez Pozo. Bueno, ahí hay una situación entre Nuria y Martínez Pozo que yo creo que es mejor ni seguir comentándola, Donald, porque esos son como unos chimecitos y unas situaciones que vamos a dejar eso ahí. Sabes que de allá se aprende mucho, allá solamente con la palabra chisme. Ajá. Se va hasta el huracán que va rumbo hacia allá. Espérese, Donald, usted está insinuando que aquí no llegan los huracanes ni esos fenómenos atmosféricos porque los chismes los alejan. ¡Ah, no! Pues hay que seguir chismeando, entonces. Ok, entonces voy. Otra pregunta. Dígame. Quiero hacerte. Ajá. ¿Quién es Jean Al... se llama Alan Cáceres. Adam Cáceres. Mire, yo les recomiendo que no se meta para esas aguas que usted no sabe nadar. Mayor general de la República Dominicana, pero en la actualidad está en una situación con la justicia, algo turbio, que yo no creo que esa sea una persona que a usted le convenga tener cerca. Digo yo. Ok, bueno. Me tiene chivo. Y bueno, yo creo que ni yo me salvo de eso. Ni yo me salvo de una cosa así. Bueno. Okay. Mira, quiero hacerte una pregunta para retirarme. Uh-huh. ¿Cómo se llama un pueblo que los diputados están tratando de hacerlo como capital de una fruta que tienen? Espérese, usted estará hablando de Baní. ¿Cómo se llama? Baní. 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 Baní.
Okay. Sí. Pues yo voy a dar un viaje hacia allá. Voy a ir a Punta Cana. Punta Cana voy en el helicóptero hacia Baní. Hacia Baní. Sí. Muy bien, excelente. Pero a mí me encantaría saber a qué usted quiere venir a Baní. Voy a buscar un como ustedes lo llaman, un saco de mango. Maravilloso, sí. Que usted se lleve mangos, sí, nuestros. Pero ¿para qué usted se quiere llevar esos mangos? Porque aquí yo voy a sembrar toda esa semilla. Take that.